El club ADC ha sido nuevamente víctima de estos vándalos que entran a llevarse lo ajeno y a romper cosas que la sociedad tanto utiliza, que es el club. Esta vez nos tocó acá en Calle San Martín, en la sede central del club. Entraron, rompieron una ventana, ingresaron al sector donde están las herramientas, lo que es la parte del quincho. Gracias al accionar rápido de la policía pudieron detener a los menores, en los cuales nos evitaron que nos llevaran todas las cosas del club, pero lamentablemente habían las cosas que habían preparado en una carretilla y se ve que no la pudieron llevar, le vaciaron tarros de pintura arriba, algunas máquinas, mochila y esas cosas, nos destruyeron o nos inhabilitaron algunas cosas con pintura y bueno, que habíamos estado limpiando unos banquitos que estuvimos haciendo el sábado, había unas botellas de nafta y las habían desparcido todo en el lugar, así que creemos con la intención de prender fuego. En lo económico nos afecta todo porque realmente esta pandemia nos ha afectado económicamente, creo que no solamente a la ADC, sino a todos los clubes. Los ingresos, mucha gente se ha quedado sin trabajo, las cuotas lamentablemente cuestan que se paguen, pero bueno, con el esfuerzo de la comisión directiva y de gente que ha llegado, seguimos trabajando y haciendo muchas cosas para el club, para que podamos tenerlo al momento que se reinicien las actividades, esté lindo y los chicos se sientan bien identificados con el club y podamos desarrollar las tareas de la mejor manera posible. Sí, hemos tenido otros hechos vandálicos en el club, en el estadio también. Bueno, pero estamos, no nos van a sacar las fuerzas para poder seguir trabajando y nosotros poder brindar todos los espacios del club para distintas disciplinas, para poder tener en estos casos que tan bien le hace a la sociedad que los chicos estén en un club, puedan practicar disciplinas y no anden haciendo todas estas cosas que hacen en la calle y los tiente todas estas cosas fáciles de entrar a robar y todas esas cosas. Entonces nosotros estamos trabajando para poder sacar todos los chicos de la calle y poder traerlos al club y que practiquen una disciplina y se forjen en el deporte y no en la delincuencia. Y con respecto a las medidas, seguramente hoy nos juntaremos con nuestro presidente, con la comisión directiva y delinearemos las políticas a llevar a cabo en el tema seguridad, porque realmente nos cuesta mucho, mucho, mucho hacer cosas y que, bueno, pasen estas cosas, te ponen de mal humor y bueno, ¿qué va a ser? No estamos exentos los clubes, como las casas, todas las cosas de la delincuencia, así que bueno, vamos a seguir adelante y vamos a tratar de esperar a todos los chicos próximamente cuando se pueda entrenar con el club en las óptimas condiciones.